Acá estamos buscando carnada con Mateo, que nos acompaña hoy en el video de hoy. Allá en el muelle quedó la caña para la carpa. Tenemos un embollado con grasa para probar porque no teníamos carnada. Y bueno, con un poquito de grasa que conseguimos, Mateo se vino hasta acá y acaba de sacar. Pará, Mateo, esto es piraña. ¿Qué? No hay mojarra. Mateo acaba de sacar una piraña en el mojarrero. Miren. No te puedo creer, no sirve ni para carnada, creo. Bueno, vamos. Sí, no sé si tirarla al agua o matarla. Una piraña. Nos quedamos con la emoción. Está, pero seguí pescando. Ah, ¿no tenés más que más grasa? No, me lo mollo. Y me trajiste más gente para acá. Hizo burro así. Te bajaste para acá. Hizo burro así. Te bajaste para acá. Hizo burro así. Bueno, Mateo va a seguir intentando conseguir mojarra en esta zona acá. A ver si podemos conseguir algo. Y bueno, seguimos esperando a ver si hay carpas aquí en esta zona. Esperemos tener suerte. Seguimos buscando las carpas en toda la parte norte de nuestro país. A ver si podemos dar con ellas y sacar alguna. Y bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo a ver si podemos conseguirla. Así que seguiremos en la espera. Loco el tipo. Bueno, Mati, vamos por la próxima mojarra. Una que saquemos, ya estamos. Estamos hecho piedra. Mirá ahí. Otra más. No te puedo creer. Está infestado de piraña. Infestado de piraña el arroyo este. Otra piraña más. Infestado de piraña. Increíble. Ojalá. Ojalá. Mati, ¿qué pasa? Está infestado de piraña. Está loco. Deja quieto. Igual a llorar, ¿eh? Qué rabia. No sé si devolverla o matarla. Qué rabia. Infestado de piraña, vos. Qué calentura, vos. Ahí, dale. Puta piraña, muchacho. Está infestado de piraña. Así me hizo. Una piraña ahí. Dale, dale, saca otra. Otra vez te robó la carrada. No, 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 no. Infestado de piraña esto, muchacho. Buscate, joder. Aguanta. Ahora. Suave. ¡Ah! Ojo la caña. Le robó la carnada. Oh. Sí, llevó todo. Mira, ¿vos la grasa? Ah, está por eso. Ojalá ahí. Impresionante la cantidad de pirañas que hay. A ver si no te llevo el anzuelo. No, te llevó el anzuelo. Ah, grande esa. No tenemos anzuelo. No. Vamos a poner un anzuelo un poquito más grande, ¿ves? Ah, oh, nos llevó, no acaba de llevar el anzuelo, vos. No, te está puedo creer. Nos quedamos sin mojarrero. No te puedo creer. Vamos a ver si podemos recauchutar el mojarrero este para pescar piraña. No sé, creo. Dale, dale. ¡Qué bruta piraña! ¡Qué bruta! No. El anzuelo otra vez rompió. Gracias. Tenemos que poner una linga. Bruta, una bruta piraña. ¿Te animás a traer mi caja naranja? Trae mi cajita naranja, yo te la arreglo acá. Qué increíble, vos. Terrible bicho, vos. Este se va. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mateo, sí nomás. Infestado de piraña. Sí, la vamos a sacar ahorita. Ya la vamos a sacar. Infestado. Infestado de piraña. Infestado. Infestado. Increíble. Llevamos otra. Infestado de piraña. Infestado. Infestado. Infección de piraña, tremendo, tremendo. No hemos podido sacar absolutamente nada más que piraña.
pueden ver, totalmente infestado de piraña. La verdad que quedamos bien aburridos porque no pudimos capturar nada. Todo lo que tiramos, las pirañas las hacen destrozos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima aventura de Kayak Go Uruguay.